no lo ve nadie, solamente lo ves tú, yo ni lo veo yo, ni lo ven las ponencias, aunque esté en esa pantalla que estás compartiendo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta última sesión del primer día del Congreso sobre Desarrollo Móvil. Bienvenidos, pues ya nos queda la última parte, espero que sea igual de entretenido, de interesante, de divertido, como hemos tenido las dos. Yo creo que sí, estoy casi seguro, la verdad es que hemos, la verdad, recibido bastante apoyo de la parte de los ponentes, en este caso que es Paul. Rápido hablo de Paul. Paul lo contactamos a partir de que él colabora con Mozilla, con la comunidad de Mozilla México, de hecho, y en el área de Firefox OS, él, o sea que sabe de lo que nos está hablando, además de que él trabaja con la parte de las ROMs y las distribuye por ahí en algunos lados. ¿No, Paul? Si no me equivoco, o si me equivoco, di que me equivoqué. ¿Está bien la presentación? Sí, todo bien, todo muy bien. Vale, entonces todo tuyo, ¿vale? Tú no te preocupes por nada, si yo veo preguntas y eso, te las paso, ¿vale? Ok, excelente, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como ya dijo José, vamos a hablar sobre aplicaciones en Firefox OS. Entonces, este va a ser el contenido de nuestra presentación. Vamos a necesitar instalar un simulador para poder simular el sistema operativo del teléfono. Les voy a hablar sobre qué es Firefox, su estructura, la estructura de un proyecto y pues algunos tecnicismos que necesitamos para poder hacer nuestra aplicación. Entonces, aquí espero que todos los que estén atendiendo la conferencia tengan su navegador Firefox instalado, porque lo vamos a necesitar. Todo se va a hacer a través de ahí, ya que Firefox contiene todas las herramientas que necesitamos para desarrollar y testear las aplicaciones. Entonces les pediría de favor que a quienes no lo tengan, por favor lo descarguen, lo instalen, para que nos puedan seguir. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser instalar un simulador. Entonces ahí está el link para poder descargar el explorador web. Y lo que necesitaríamos sería hacer clic en el botón que tiene tres rayitas. Ese botón se encuentra en la parte superior derecha. Entonces, ese botón es para abrir el menú. Una vez ahí, hacemos clic en Desarrollador, clic en Web IDE, hacemos clic en Select Runtime y nos va a abrir una pequeña pantalla en donde le vamos a decir que instale un simulador. De preferencia, vamos a instalar el simulador 2.1, que es uno que está estable. Entonces, para los que no me siguieron, lo vamos a hacer aquí en vivo. ¿Ok? Le damos clic aquí. Desarrollador. Web IDE. Seleccionar tiempo de ejecución. Y le vamos a dar aquí donde dice instalar simulador. En este caso ya tengo instalado el 1.4 y el 2.2. Aquí esta es la ventana que les comentaba. Aquí vienen todos los simuladores que nosotros podemos instalar, que vendría a ser desde la versión 1.3 hasta la versión 3.0. La 3.0 no es recomendable porque esa versión ya cambió de nombre y ya no está en desarrollo. Ahora la que está en desarrollo es una que se llama 2.5, con algunas herramientas para hackeo y personalización muy, muy, muy pro. Se las recomiendo. Aún no está en el simulador, pero pues mientras podemos trabajar con estas. Entonces, en este caso, pues ya nada más sería seleccionar instalar y esperar a que instale. ¿Ok? Entonces, espero todos me hayan seguido y vamos a volver a la presentación. Ok. Ahora, ¿qué es Firefox OS? Firefox OS es un sistema operativo móvil de código abierto creado por Mozilla, socios y voluntarios. Es un sistema operativo basado en una plataforma web y es un sistema operativo que realmente es muy, muy, muy abierto. Ustedes en este momento, si gustan, pueden ir al código que está en GitHub y pueden estar viendo los commits en tiempo real. Esos commits que se van haciendo en tiempo real son los commits que hacen tanto para parchar bugs o los commits que están haciendo el equipo de desarrollo. Entonces ustedes en cualquier momento en el que quisieran compilar el sistema operativo, se pueden conectar, ver los avances que van al día y probarlo, testear. Es un sistema operativo
completamente basado en web, como ya mencioné. Entonces, toda su interfaz se puede manejar como una página web. Trabaja completamente con CSS, JavaScript y HTML. ¿Cuál es la estructura de Firefox? Firefox OS tiene básicamente una estructura dividida en tres capas. La primera se llama Gaia, que es la capa donde se encuentra toda la interfaz del usuario, que en este caso es la que manipula el HTML, el JavaScript y el CSS. La segunda vendría a ser Gecko. Gecko es el encargado de comunicar a la aplicación de Gaia con el kernel Linux que está en la capa de aplicación GONC. Entonces, básicamente nosotros en la que nos vamos a enfocar es en Gaia, puesto que ahí es en donde se hace todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, aplicaciones, etcétera, etcétera. Nosotros no nos tenemos que meter con las otras dos aplicaciones, puesto que Gecko, como ya comenté, son las APIs del sistema, en donde pues nosotros nos auxiliamos de ellas, pero Gecko se encarga de administrarlo completamente. Y pues bueno, GONC ni se diga, es el kernel Linux. Es donde vienen todos los drivers que ya les dan los fabricantes, los drivers necesarios para controlar el hardware, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura de un proyecto? Como les comenté, todo es completamente web. Entonces, nuestra estructura del proyecto idealmente sería como el de una página web. En este caso tenemos una página HTML llamada index, como buena página de inicio. Tenemos nuestras carpetas en donde lo recomendable es tener organizado nuestro CSS, nuestras imágenes y nuestro JavaScript. Y por ejemplo, en el JavaScript es recomendable tener nuestro script de la aplicación y a su vez tener las librerías que necesitemos organizadas. Todo esto para que pues el proyecto sea organizado y se pueda trabajar de manera limpia. A su vez, existe un archivo extra que es necesario para todas las aplicaciones, que es el manifest. El app manifest es un archivo en formato JSON. Este archivo provee información de la aplicación, como puede ser el nombre, el autor, el developer. Indica qué iconos va a tener la aplicación, sus tamaños, la descripción de la aplicación, los permisos que necesita esta aplicación para acceder a ciertas APIs. Este archivo debe estar en el directorio raíz y es obligatorio que tenga una extensión web app. ¿Por qué es esto? Porque este archivo es el que le va a dar el acceso a la aplicación, al sistema operativo. Sin este archivo, el sistema operativo no puede reconocer a la aplicación, puesto que en ella pues se describen todas las propiedades generales para que el sistema operativo la identifique. Y dentro de los campos requeridos para poder enviar nuestra aplicación al marketplace, pues vendría a ser el nombre de la aplicación, su descripción, el launchpad, que es la página, ese vendría a ser la página de inicio en la que vamos a comenzar la aplicación, que en nuestro caso usualmente es el index.html. También es necesario indicar los iconos. Los iconos es necesario especificar ciertos tamaños. De preferencia te piden de 2 a 3 tamaños de icono distinto. ¿Esto para qué? Para que sea responsivo. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación que va a correr en muchos dispositivos como tabletas o dispositivos móviles o inclusive televisiones, puesto que Firefox OS ahora corre también en televisiones, pues estos iconos son adaptativos al tamaño, a la resolución. ¿Okay? También es necesario que tenga los datos del desarrollador y el tipo de aplicación. Esto de tipo de aplicación se los comentaré más adelante, puesto que existen privilegios para las aplicaciones. Y a partir de estos privilegios, las aplicaciones tienen ciertos permisos para realizar acciones en el dispositivo. Y este vendría a ser un ejemplo del App Manifest. Como ven, pues es un archivo JSON, tal cual, organizado con los datos que nos piden y pues estos datos son de rigor. Existen otros datos extra que se pueden agregar al App Manifest, como podría ser obligar a que el teléfono tenga una orientación específica para que si nuestra aplicación necesita que el teléfono esté completamente en una posición de landscape, pues el teléfono se mantenga de esa manera. O por ejemplo, si necesitamos que nuestra aplicación tenga las barras de navegación para ir hacia adelante, hacia atrás o refresh, las podemos activar ahí mismo, desde el App Manifest, y nosotros no tendríamos que implementarlas. El sistema operativo se encargaría de administrar eso, puesto que como son páginas web nuestras aplicaciones,
es muy fácil recorrer, avanzar a través de ellas, porque el sistema operativo funciona como un navegador web, que vendría a ser Firefox, el explorador. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las APIs que tenemos en este sistema operativo? Básicamente, se catalogan en cuatro categorías, que son las APIs de comunicación, que tienen que ver, por ejemplo, con la red de comunicaciones, los mensajes SMS, perdón, conexión a Wi-Fi, Bluetooth. La siguiente categoría vendría a ser la administración de información. Esa más específicamente se encarga administrar archivos como tipos de bases de datos de SQLite, por ejemplo, para que nosotros podamos mantener información persistente en el dispositivo, como vendrían a ser contactos, configuraciones, etcétera, etcétera. Y tenemos las APIs de acceso al hardware. Esas, pues como su nombre lo dice, es para acceder completamente a los sensores, al hardware, a la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, a través de ellas, pues podemos a acceder a los sensores de geolocalización, de proximidad, al flash en caso de que nuestro dispositivo lo tenga. Podemos obtener el estatus de la batería, acceder a la cámara, etcétera, etcétera. Y aparte tenemos otras APIs que son APIs que aún están en forma de prueba, que no son soportadas completamente en todas las versiones que aún están en desarrollo. Como por ejemplo, podrían ser las notificaciones push o web activities o el web payment. El web payment es para poder implementar aplicaciones con las cuales puedes generar dinero. Entonces, a su vez, todas estas APIs se catalogan, así como las tenemos aquí, por ejemplo, en comunicación, hardware, etcétera, etcétera, también se catalogan en APIs con privilegios. Entonces, dependiendo de la API que necesites, esa API va a necesitar cierto permiso. Como por ejemplo, si nosotros queremos utilizar una API que quiera acceder al hardware, pues necesitamos cierto permiso. Entonces, nuestra aplicación tiene que justificar el por qué necesita acceder a esa API para poder usarla. ¿Ok? Entonces, no sería lo mismo una aplicación, por ejemplo, que no necesita permisos, que simplemente es como una página web, por ejemplo, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, que no necesitan acceder al hardware. Esas aplicaciones no necesitan tal cual permisos, pero por ejemplo, una que necesita acceder a la cámara, pues necesita permisos específicos. Entonces, aquí es donde esto ya se vuelve un poco más estricto, porque existen tres tipos de niveles de permisos, que son las web apps, que son aplicaciones básicas, como les comenté, por ejemplo, Facebook, Twitter, que no necesitan acceder al hardware. Después están las aplicaciones privilegiadas, que vendrían a ser aquellas que ya tienen acceso al hardware y a las APIs de tipo privilegiado, ¿ok? Y al final vienen las aplicaciones certificadas o internas. Estas aplicaciones vendrían a ser las que tienen acceso total al hardware, pero el detalle es que estas aplicaciones solo pueden ser instaladas por parte de Mozilla o por parte del fabricante. Por ejemplo, aplicaciones como estas vendrían a ser las aplicaciones que ya trae el sistema operativo para la cámara, por ejemplo. Para indicar los permisos que necesita nuestra aplicación, se tienen que indicar en nuestro archivo manifest dentro de un campo llamado permissions. Entonces, este campo requiere de tres perdón, este campo de permissions requiere otros tres subcampos, campos, que vendría a ser el nombre de la API que estamos solicitando, la descripción, que es el motivo del uso de la API solicitada, y el acceso. El nivel de acceso solo lo requieren ciertas APIs, como por ejemplo las de data management, que necesitan administrar pues datos en el teléfono y que necesitan acceder a ficheros, por ejemplo, a bases de datos, etcétera, etcétera. Y este tipo de acceso pues ya es específico de la API. Los más usuales vienen a ser de solo lectura, solo escritura, solo de creación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo sería. Por ejemplo, aquí está pidiendo este permiso para utilizar dos APIs. Una vendría a ser la de contactos,
Entonces, pues ahí ya viene su descripción que necesita para autocompletar en la pantalla y pues el tipo de acceso. En cambio, por ejemplo, en la de alarmas, esa no necesita especificar el tipo de acceso, ya solo necesita la descripción. Ok, una vez que ya tenemos, por así decirlo, nuestra aplicación, viene un concepto clave muy importante, que es el de localizar una aplicación. ¿Qué es localizar? Localizar es traducir y adaptar la interfaz del usuario al idioma local del usuario final. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen distintas variaciones del español. Existe, por ejemplo, el español de México, el español de Argentina, el español de España. Y todos a su vez tienen ciertos modismos que tienen distintos significados dependiendo del contexto y de la ubicación geográfica. Entonces aquí es donde entra la localización. No es lo mismo que una aplicación venga diseñada con un lenguaje de otro país y que para nosotros nos parezca un poco inusual y ni siquiera familiar, a que venga una con un idioma local, con nuestros modismos, con nuestras palabras y que la sintamos pues propia. Entonces obviamente eso tiene un gran impacto a nivel de usuario y esto es muy importante, pero Firefox OS nos da una manera muy sencilla de hacer todo esto. Este proceso en cuanto a descripción es un poco largo, lo resumí aquí, pero cuando veamos cómo crear la aplicación vamos a explicarlo más a detalle. Básicamente el proceso para localizar, pues obviamente es crear las traducciones, ¿ok? Nosotros hasta cierto punto sabemos que cuando diseñamos una aplicación, una página web, por ejemplo, tenemos nuestro menú, ese menú es fijo. Las opciones suelen ser fijas, por ejemplo, imaginen un menú para abrir documentos. Pues está abrir, guardar, guardar como, salir. Entonces, ese menú sabemos que va a ser consistente, pero queremos adaptarlo a distintos lugares. Entonces, sabemos que pues esas palabras van a existir siempre y ya las podemos tener fijas en nuestras traducciones. Ahora, una vez que tenemos nuestras traducciones, el siguiente paso es marcar el HTML. ¿Cómo es marcar? Pues simplemente ponerle un tag, una marca al HTML para indicar que esa etiqueta va a ser traducida. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos todo nuestro HTML marcado, podemos incluir la librería que va a traducirlo, que en este caso es Lion. Lion es una librería diseñada por el equipo de Mozilla que automáticamente a partir de ciertos archivos en donde nosotros tenemos nuestras traducciones, toma esos archivos, busca las etiquetas HTML que hemos marcado y las traduce. ¿Okay? Una vez que ya tenemos todo ese proceso interno, podemos pasarlo a nuestro manifest, donde vamos a indicar qué idiomas estamos manejando. Y al final, pues sería añadir todos los recursos, que son los archivos, etcétera, etcétera. Ok, hasta aquí llega la teoría. Espero que todos ya tengan instalado su simulador. Y vamos a comenzar. Aquí se fijan, pues yo tengo mi navegador. Nosotros a lo que vamos a acceder es de nuevo al Web IDE. Al Web IDE, aparte de entrar aquí, tenemos este botoncito de aquí, que es como una pizzita con un lapicito. No estoy seguro si en todas las versiones de Firefox ya se encuentra nuestro botón habilitado aquí, pero para los que no, pues lo pueden hacer aquí, como lo hicimos al principio. Abrir menú, desarrollador y web IDE. Una vez que estamos en el web IDE, usualmente se va a abrir de esta manera, que vendría a ser en blanco. No tenemos ningún proyecto iniciado ni nada. Entonces, para comenzar un proyecto nuevo, le vamos a dar aquí en abrir aplicación. Si se fijan, aquí nos está mostrando varias aplicaciones. ¿Qué aplicaciones son estas? Pues para empezar, son los proyectos que nosotros hemos comenzado a trabajar. Más aparte, las aplicaciones que vienen en el sistema operativo de nuestro dispositivo. En este caso aquí se cargan estas porque como yo ya tengo mi simulador acá y ya los he arrancado, aquí me detecta las últimas aplicaciones que se cargaron en el simulador que utilicé. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, abrir una aplicación y comenzar a ver su contenido. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el calendario. Entonces aquí ya nos muestra la descripción, que es un calendario, el tipo de aplicación que es certificada
el ID de la aplicación. Esto es para cuando lo instalemos. Entonces, esto ya a su gusto pueden, más adelante en la documentación oficial de Mozilla, cómo acceder al código fuente de estas aplicaciones y pueden revisarlo o pueden buscar directamente en el repositorio de GitHub. Ahí vienen todas estas aplicaciones. Entonces, en este mismo menú le vamos a dar nueva aplicación. Aquí nos muestra tres tipos de aplicaciones que vendría a ser como se los comenté. Por ejemplo, la primera de Hello World es una web app normal, no tiene ningún permiso, por lo cual la plantilla que nos va a crear es una plantilla muy simple. Luego tenemos las privilegiadas, pero esta es una privilegiada vacía que nos da los permisos básicos, bueno, la estructura básica de una aplicación privilegiada, y luego tenemos esta, que ya viene con contenido precargado para que veamos cómo funciona. Entonces vamos a trabajar con esta a modo práctico por el tiempo que tenemos. Entonces vamos a ponerle mi primera aplicación. Le vamos a aceptar y nos va a preguntar en dónde queremos guardarla. En este caso yo la voy a guardar en mi escritorio. Simplemente selecciono la carpeta y automáticamente se crea. Si se fijan, aquí ya me crea la estructura necesaria que yo requiero para mi proyecto. Ya me crea mis carpetas organizadas. En este caso CSS, JavaScript, Data. Data es la carpeta en donde vamos a tener toda nuestra información correspondiente para localizar nuestra aplicación. Nuestras imágenes, nos crea el index, el manifest, que es muy importante, puesto que recuerden que este archivo es el que le va a dar acceso a nuestra aplicación en el sistema operativo. Y aparte, este archivito es el necesario para que lo podamos subir al marketplace. Puesto que cuando nuestra aplicación, por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, aquí vienen los datos. Estos datos son los que se extraen del manifest. Entonces, cuando nosotros subimos nuestra aplicación a la market, es lo primero que revisan y es de lo más importante. ¿Ok? Entonces, vamos comenzando. Aquí tenemos nuestro manifest. Por default ya nos da, como decíamos, la plantilla con todo lo necesario, todos los campos requeridos para poder subirlo a la market. Convendría ser la versión, el nombre de la aplicación, la descripción, la página que va a lanzar como inicio. Y aquí vienen los iconos. ¿Ok? Si ustedes observan, estos iconos a su vez están en la carpeta de Image, Icons, y aquí vienen los iconos. Estos son los iconos recomendados. Lo recomendado pues sería tener estos cuatro iconos y nuestro archivo SVG. Pero pues nosotros podemos adaptarlo. Usualmente Firefox OS, como es una plataforma web, tiene ciertos guidelines que podemos seguir. Todo eso se encuentra en la documentación oficial. Ustedes pueden entrar a MDN y buscar todo eso. Viene completamente detallado. Y cualquier cosa que no encuentren, pues pueden preguntar en los foros. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en cuanto a estética, ahí viene qué resoluciones recomendadas o qué resoluciones podemos utilizar en nuestro proyecto. A su vez aquí viene, pues, por ejemplo, el developer, el tipo de privilegio, el tipo de aplicación, que en este caso es privilegiada, y los permisos. En este caso, como esta es una aplicación que va a cargar contenido remoto de la página de MDN, pues necesita utilizar esta API. Aquí viene un campo extra que no les mencioné, pero que me parece que se volvió obligatorio para las aplicaciones, que es indicar a partir de dónde podemos instalar nuestra aplicación. Las aplicaciones de Firefox OS se pueden instalar a partir de distintos lugares. La primera y recomendable, obviamente, es el Marketplace. Perdón. La primera fuente recomendada para instalar nuestras aplicaciones es el Marketplace, pero también nosotros podemos instalarlas a partir de un servidor propio. Suponiendo, yo tengo mi página, en este caso se llama MexMod, que es donde subo las ROMs de Firefox, y yo quiero distribuir mi aplicación desde ahí. Entonces, yo necesitaría subir mi manifest a mi servidor, en donde voy a indicar cuáles son los datos de mi aplicación, y a partir de ahí empaquetarla en un archivo zip. Entonces, cuando el usuario acceda a mi manifest y decida instalarlo, todo se va a hacer desde mi servidor.
Entonces, aquí yo tendría que indicar que se va a instalar de un servidor remoto. Otra manera de instalarlo es, por ejemplo, a través del Web IDE, que es la herramienta que estamos utilizando. Y desde ahí nosotros podemos seleccionar aplicaciones descargadas, por ejemplo, en un zip, las desempaquetamos y las cargamos a nuestro teléfono. Otro importante vendría a ser el campo que nos indica los archivos que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, todo está en inglés. Por ejemplo, la descripción, que ya nos da por default, viene en inglés. Los permisos vienen en inglés. Entonces, aquí en el archivo manifest, también tenemos que indicar a partir de los idiomas que queremos localizar, también tenemos que incluirlos. Entonces, por ejemplo, aquí ya viene en español, aplicación privilegiada que demuestra cómo utilizar permisos para etcétera. Y la descripción de la API requerida, ¿ok? Entonces, una vez que indicamos qué idiomas vamos a trabajar, indicamos cuál va a ser el idioma por default, que en este caso es el inglés, ¿ok? Usualmente, por ejemplo, si nosotros desarrollamos una aplicación local, por ejemplo, para nuestra escuela, nuestra universidad, nuestro área de trabajo, y la vamos a mantener solamente en ese idioma, pues no es necesario indicar, por ejemplo, esto, puesto que se da por hecho que el idioma manejado pues va a ser el único existente. Pero para nuestro caso práctico, pues vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a modificar. Bueno, primero vamos a mostrar cómo cargar. Una vez que ya tenemos nuestra aplicación cargada aquí, vamos a seleccionar el simulador. Si nosotros tuviéramos un teléfono que tenga Firefox, nosotros también podemos conectarlo y trabajar ya sobre un dispositivo real. Por ejemplo, yo tengo mi teléfono de uso diario, es de Firefox, es un Flame. Entonces yo podría, por ejemplo, cargar las aplicaciones ahí. Yo podría cargar las aplicaciones directamente en mi teléfono, aquí en dispositivos USB, o las nuevas versiones de Firefox también permiten utilizar remotamente a través de nuestra red Wi-Fi nuestro dispositivo para poder probar en ellos y sin necesidad de tenerlo conectado directamente. El simple hecho de estar en red, pues ya lo conecta. Entonces nosotros vamos a instalar un simulador. Aquí yo les quiero mostrar dos cosas. El sistema operativo inicialmente fue presentado al público como en el 2012. Entonces, la versión inicial era como esta. Esta es la versión 1.4. El sistema operativo salió con la 1.0.1. Entonces, usualmente de la 1.0 a la 1.4, la interfaz es muy similar. Entonces, necesita, bueno, se apega más a ciertos patrones de uso en la estética, muy similares aquí. Ahora, la versión que se está usando actualmente es de la 2.0 en adelante. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, la 2.2. Como pueden ver, pues ya cambió bastante la interfaz. Antes el menú pues scrolleaba de manera horizontal, derecha e izquierda. Ahora ya tenemos grupos que se despliegan así y la navegación pues es vertical. Y en cuanto a user experience e interfaz de usuario, pues cambió bastante. Entonces, aquí la manera en que nosotros vamos a cargar nuestra aplicación va a ser con este botón de play. Si nosotros no tenemos ningún simulador iniciado o ningún dispositivo reconocido, el botón de play no va a estar activo. Entonces recuerden siempre iniciar su simulador cuando comiencen a probar su aplicación o a desarrollar. Entonces le damos play. Y aquí dice aplicación privilegiada instalada. Entonces este vendría a ser el template que nos da nuestro editor. Y por ejemplo aquí, no sé quién, vamos a escribir Gaia, que es la capa de usuario. Le damos buscar
se conecta al servidor remoto y ya trae información. ¿Ok? Básicamente es eso lo que hace esta aplicación. Ahora, aquí como ustedes pueden ver, la aplicación está en español. ¿Por qué? Porque esta aplicación está localizada. Por ejemplo, si yo me voy a ajustes y cambio el idioma, vamos a seleccionar inglés. Automáticamente el sistema operativo cambió. Y también el contenido de la aplicación. Entonces esto automáticamente ya el sistema se encarga, siempre y cuando nosotros hayamos seguido las recomendaciones para localizar. Entonces vamos a hacer unos pequeños ajustes. Ups. Aquí como pueden ver, o sea, la ventana cambió y automáticamente el sistema se adaptó al tamaño de la ventana. Entonces, pues es responsivo. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, en el nombre. Bueno, aquí vamos a cambiar la descripción. Cambiamos la descripción. Vamos a poner, por ejemplo, nuestros datos. Paula Aguilar. El sitio, MexMod. Vamos a ponerlo en inglés. Ahora, si observan, aquí la aplicación, el nombre de la aplicación que salía es mi primera aplicación, que es el que tenemos especificado aquí. Pero cuando nosotros le dimos instalar, decía, ok, aquí ya hice mi primera aplicación porque lo cambié. Pero si nosotros lo tenemos en español, dice aplicación privilegiada instalada. Ok, por ejemplo, aquí le voy a cambiar. Cambió el nombre, por ejemplo. No se actualiza, pero bueno. Aquí conforme nosotros vayamos cambiando los datos, se van a ir reflejando aquí en el simulador. ¿Ok? Y a su vez se van a ir reflejando aquí. No le di guardar, pequeño detalle. Sí, recomienden guardar siempre. Entonces, ¿ya vieron? Le di guardar y ya. Cambió el nombre y ahora si le doy a clic en la información del proyecto. Ya se muestra la descripción, dice demo, cambió el nombre y ahora si lo recargo en el simulador, aquí está, cambió el nombre. Bueno, aquí no cambió. Ok, entonces básicamente recuerden, esta es la entrada a nuestra aplicación. Ahora, ¿cuál vendría a ser el siguiente paso? Una vez que ya hemos definido nuestro manifest, pues ya podemos comenzar a trabajar en la aplicación. Por ejemplo, el index, como pueden ver, es básicamente una aplicación HTML. En este caso, pues viene en bastantes comentarios, puesto que es un template, pero pues no son necesarios. Aquí básicamente sigue los patrones de toda aplicación web. Estamos indicando nuestra codificación, el título de la aplicación. Por ejemplo, mi primera app. La descripción de la página, como cualquier sitio. Vamos a poner lo mismo. Y aquí estamos utilizando el viewport. Para todos los que ya tienen conocimiento en desarrollo de páginas web y aplicaciones web, pues saben que el viewport es para indicar cómo se va a mostrar en la pantalla del dispositivo, a partir del tamaño de la pantalla. Entonces, pues aquí ya el template nos lo está dando de una manera que pues va a ser útil para nosotros. Aquí también tenemos pues el CSS añadido y nuestros scripts. Y aquí tenemos el cuerpo de la página, que vendría a ser como cualquier página web. Entonces, básicamente, si ustedes tienen una página web que se ve
responsivo en cualquier dispositivo o al menos en el explorador de Mozilla, ustedes esa página web la pueden convertir en una aplicación para el teléfono. ¿Cuáles son las ventajas de las aplicaciones de Firefox OS? Que estas aplicaciones son multiplataforma. Entonces, ustedes pueden instalar la aplicación tanto en su teléfono con Firefox OS, en su explorador web de Firefox y en Android. En Android, ustedes lo único que necesitan para instalar una aplicación de Firefox es tener instalado el explorador web de Firefox. ¿Por qué? Porque este sirve como un puente. Recuerden. Recuerden que el sistema operativo es una adaptación del explorador web de Firefox. Entonces puede renderizar las páginas como si fuera el mismo explorador. ¿Ok? Entonces aquí. Silenciado. Sonido reactivado. Aquí pues no habría más que modificar la página web. Ya eso es a diseño de cada quien. Creo que el tiempo es muy poco aquí como para hacer algo muy complejo. Yo creo que con la demostración que ya trae cargada es suficiente. Entonces, podemos pasar a ¿Me lo que sigue. escuchas, Paul? ¿Sí? ¿Me escuchan? Vale, ya no, es que eso ya un ruido, eso ya un ruido como de aire, no sé, pero ya, todo bien, no te preocupes. Ok, va. Ok, entonces, pues básicamente aquí sería modificar el HTML y pues dejen que su imaginación los lleve hasta donde puedan. Y lo que sigue sería, por ejemplo, localizar. Suponiendo que ustedes ya tienen todo el conocimiento necesario de una página web, pues saben que el CSS se muestra aquí. Vamos a darle una vista bonita, que nuestra página sea única. Vamos a cargar nuestros scripts de JavaScript aquí. Lo recomendable es trabajar sobre estos archivos que ya nos está dando el sistema para que todo quede organizado. Aquí pues viene el código que, como ustedes pueden ver, pues es build JavaScript. Se recomienda utilizar esta línea, useStrict, que es para tener un JavaScript limpio y eficiente. Y pues aquí ya podemos agregar código de las APIs que nos ofrece, acceder al sistema operativo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí. Aquí en librerías es donde vamos a agregar todas nuestras librerías extra, por ejemplo, jQuery, MoTools. En este caso aquí ya trae por default Lion, que es la librería que nos va a ayudar a localizar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a localizar? ¿Recuerdan que les comenté que era necesario primero tener las traducciones? ¿Ok? Esas traducciones se realizan en archivos que tienen el nombre del idioma a traducir o, en su defecto, tienen el componente que vamos a traducir. Supongamos que alguien traduce el Bluetooth. Sería Bluetooth punto el idioma. Por ejemplo, que es español, punto properties. ¿Ok? Es muy importante que tus archivos tengan una extensión de tipo properties porque así es como lo va a detectar. Entonces, en este caso, aquí ya tenemos dos de inicio, que vendría a ser el que está en inglés y el que está en español. Si ustedes se fijan aquí, ya vienen, son los mismos campos. ¿Por qué? Porque como les comenté en la parte teórica, nosotros necesitamos marcar nuestras etiquetas HTML que vamos a traducir. En este caso, por ejemplo, sabemos que la etiqueta de título pues se va a llamar AppTitle. Y entonces nosotros solamente le indicamos cuál va a ser el contenido. En este caso, estamos indicando que es una app privilegiada. Y en español, pues sería lo mismo. Entonces, así podemos a partir de cada etiqueta que nosotros marcamos. ¿Cómo se marcan esas etiquetas? En nuestro HTML, nosotros tenemos esto que se llama DataLion. ¿Ok? Nosotros tenemos que agregar esta propiedad y esa propiedad asignarle el nombre con el que vamos a marcar la etiqueta. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí en el H1 tenemos DataLion ID, que sería el app title y correspondería a este. Entonces, cuando nosotros cambiamos de idioma, automáticamente la librería Lion ya sabe que en app title tiene que poner cierto contenido.
Por default, nosotros podemos diseñar todo nuestro HTML, ya sea con contenido, en este caso, o lo podemos dejar así. Lo podemos dejar vacío, porque cuando se traduzca, pues automáticamente va a tener un contenido. ¿Ok? Entonces, ahí está. Esa sería la manera de localizar. Nosotros necesitamos indicar, como les digo, el marcado para nuestra etiqueta y su contenido. Y una vez que tenemos eso, tenemos que indicar en un archivo que se llama locales.ini cuáles van a ser los idiomas. Hacemos un import y mediante una URL indicamos el archivo. ¿Ok? En este caso, pues por default siempre está el inglés. En este caso, por default siempre está el inglés. Y en este caso, pues hemos añadido el español. ¿Ok? Si nosotros necesitáramos agregar otro idioma, por ejemplo, sería el francés. Copiamos esta línea y ya nada más indicamos fr. Creamos nuestro archivo properties con nuestras cadenas y lo agregamos en nuestro manifest. Que en este caso, por ejemplo, necesitaríamos una línea similar a esta, nada más indicando que es en francés. Y aquí nosotros podemos indicar nuestro contenido. En este caso yo no sé francés, pero... Uy. ¿Ok? Entonces, eso sería todo para localizar. En este caso, otra parte importante que nos haría falta sería indicar nuestros iconos. Estos iconos, como comenté, se encuentran en la carpeta icons. Y lo único... Lo único que necesitamos hacer es ir a esa carpeta y simplemente cambiar los archivos. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar una aplicación que hice hace como 2-3 meses. Muy sencilla. A mí me agrada, soy muy fan de Star Wars. Entonces, se las voy a mostrar. Realmente esa aplicación pues no hace gran cosa. Aquí, simplemente selecciono la carpeta. Sí, ok. Entonces aquí está mi aplicación, se llama Lightsaber. Aquí viene su descripción. Como pueden ver, pues sigue el mismo patrón. Todas las aplicaciones son iguales. En este caso, esto es una web app simple. No necesita privilegios extra, puesto que no accede al hardware. Entonces, pues en este caso no fue necesario. Lo único que, por ejemplo, en este caso cambié. Pues obviamente son mis datos, las versiones. El marketplace es muy riguroso en cuanto a un control de versiones. Ustedes no pueden enviar una aplicación que ya han enviado con la misma versión. Cada vez que envían una nueva aplicación, tienen que enviar indicarlo como una nueva versión. Entonces, eso siempre tienen que cambiarlo. Inicialmente, cuando yo hice la aplicación, inició en el 1.0, ya he enviado dos revisiones y pues tiene dos cambios. Entonces, si esta la cargo en el simulador, está, esa es una pequeña aplicación ahí. Ok, entonces esta aplicación pues ya. Básicamente lo que hace esta aplicación es mostrar un sable de un Jedi, puedes cambiar su color y cuando agitas el teléfono vibra y suena así como un sable. Entonces, realmente todo esto es una aplicación web. Aquí simplemente añadí unos CSS, aquí está el CSS de la aplicación y aquí está el CSS del sable, es el que muestra la animación. Tengo mis archivos para localizar, si se fijan aquí ya tengo el título, la descripción, el inicio, el título del episodio, mis párrafos y tengo acerca del about y a su vez los tengo acá. Entonces todo esto pues ya queda a gusto de cada quien. En el index pues simplemente lo modifiqué como cualquier página web y aquí están. En mis párrafos donde necesito hacer la traducción pues lo indiqué, por ejemplo AP1.
pues AP1 corresponde a esto, a mis datos. ¿Okay? Y agregué una carpeta de sonidos para todo lo que serían los sonidos del sable. Entonces, lo único que haría falta, suponiendo que ustedes ya tuvieran su aplicación lista, como aquí, sería enviarla al marketplace. Lo único que necesitan para enviarla al marketplace sería comprimirla en un archivo zip. Ese archivo zip, como les comenté, necesita tener el web manifest en su carpeta raíz. Así, así tal cual como tienen su aplicación, su proyecto, perdón, así tal cual la empaquetan. Entonces, por ejemplo, si yo entro, automáticamente está tal cual el cuerpo de mi proyecto con mi manifest. Entonces, cuando yo lo envíe al marketplace, va a detectármelo. ¿Cómo se envía al marketplace? Ustedes entran a marketplace.firefox.com/developers y ahí ustedes se registran. No tiene ningún costo, es gratuito y con el simple hecho de que se registren ustedes pueden enviar su aplicación. En este caso, me logueo y me voy a enviar una app. Entonces, aquí me va a solicitar qué tipo de aplicación, más bien, qué tipo de plataforma va dirigido. A un teléfono con Firefox, a Firefox por escritorio, dispositivos móviles con Android, ya sean teléfonos o tabletas. Aquí es para indicar la URL de la aplicación en el caso de que la tuviera en mi servidor. O aquí es para seleccionar un archivo zip. Vamos a seleccionar la de la aplicación que ya tenía hecho. Aquí, por ejemplo, ya seleccioné mi archivo zip y automáticamente lo está subiendo al servidor y analizando. Entonces, una vez que lo suba y lo analice, me va a entregar un resultado de si todo está bien o si hubo algún fallo o hay warnings en mi manifest, que es lo que se revisa. Aquí, por ejemplo, me dice, tu app se ha validado sin errores y con 4 avisos. Si yo le doy el que quiero ver el informe completo, ya me indica qué errores hay. En este caso, pues son avisos. Por ejemplo, en este caso dice que es violación de información porque se supone que la aplicación envía datos al servidor. Esto no es de mi aplicación, esto es del template que te crea ahí mismo. Entonces, pues simplemente lo ignora como un warning. Todos van relacionados a lo mismo. Ok, entonces en caso de que nuestra aplicación no cumpliera o irrumpiera algún término dentro de los estándares de las aplicaciones de Firefox, pues lo indica. A su vez, por ejemplo, aquí vienen los requisitos mínimos, en este caso, pues que utiliza audio o que vibra. Aquí ya no le puedo dar continuar porque entonces la aplicación estaría subida 2 veces e infringiría pues algunas reglas. Pero una vez que, por ejemplo, bueno, ya cuando la envías, simplemente pasa por un proceso de validación, solicita que envíes, que hagas un test en el cual indicas qué tipo de aplicación es y se te da un ranking, como por ejemplo en los videojuegos, si es para niños, si es una aplicación solo para adultos, si contiene violencia, etcétera, etcétera. Y después de haber hecho eso, se te valida por algún equipo de los validadores del marketplace y ellos te van a dar un review. Si la aplicación cumple todos los estándares requeridos, es validada y es subida a la marketplace. Si no los cumple, ya ellos te dirán que es necesario cambiar. Por ejemplo, a mí me sucedió que cuando creé la aplicación, no quité los permisos que me crea por default el template en mi web manifest. Entonces, como mi aplicación no requiere ningún acceso extra al hardware, la primera validación fue rechazada, puesto que solicitaba acceso a hardware cuando realmente no lo usaba. Entonces, tuve que retirar eso, realmente fue pues eliminar unas cuantas líneas de aquí y volverlo a enviar, que me lo revisaran y ya después de eso fue aceptado. Entonces ya una vez que tu aplicación está arriba, pues ya puedes ver tus envíos y puedes ver las estadísticas que tiene, hacer cambios de versión, etcétera, etcétera.
cambiar los dispositivos que utiliza, solicitar que se vea en ciertas regiones, como por ejemplo China, que es una región que tiene ciertos estándares distintos al resto del mundo, entonces puedes solicitar que se vea ahí, etcétera, etcétera. Y pues básicamente eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, si quede más tiempo para algo más, José. Hola, vamos a hacer ahorita una recapitulación, ¿vale? De las preguntas, chicos. Y al final, voy a darle una sección. Aquí creo que tengo todavía a Luis para hacer un resumen de todo lo que hemos visto, porque hay preguntas generales, entonces vamos a responderlas, ¿vale? Si les parece, les paso mientras las preguntas que voy seleccionando para Paul. Sobre todo, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo. Obviamente sabemos que es un trabajo hacer la aplicación, dejar de hacer tus cosas, acompañarnos y sobre todo pues venir y compartir. Igual y no siempre se tiene un buen día y la verdad es que siempre les estamos agradeciendo a todos que vienen con la mayor disposición. Por aquí, ¿se puede correr Firefox OS en un Windows Phone? En un Windows Phone, ahorita hasta donde yo sé, no. Lo que pasa con Firefox OS es que su núcleo Linux, su kernel Linux, es un kernel similar al de Android. Entonces se podría decir que a bajo nivel está basado en Android. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar ya con herramientas como ADB o Fastboot para trabajar ya directamente sobre el teléfono, pues lo pueden hacer, puesto que está basado ahí. Entonces, pues hasta ahorita no he oído que estén trabajando para portarlo a un Windows Phone. Lo que sí se puede es que pues cualquier Android es compatible, se puede portar. Vienen las instrucciones en la documentación para que cualquier persona lo haga, pero para Windows Phone, por ahora que yo sepa, no. Vale. Ahora, la otra pregunta es, ¿en Firefox OS se puede guardar datos en el dispositivo? Por ejemplo, usar SQL Elite. Sí, de hecho, las aplicaciones de Data Management trabajan sobre SQL Elite. Básicamente, pues las bases de datos que se utilizan por excelencia en Firefox OS. Y pues sí, se pueden hacer persistencia de datos, tener bases de datos locales mediante archivos y todo a través de las APIs. Entonces, pues la implementación es muy sencilla. Vale, y aquí hay otra que dice, ¿de qué tamaño debe tener las imágenes que hacen de fondo en las aplicaciones? Por ejemplo, para un fondo. Sí, perdón, se va el audio. Pues Vale. el tamaño recomendado, en este caso no hay ninguno que yo sepa, pero pues la idea es que las aplicaciones sean responsivas. Entonces, cuando tú haces una aplicación responsiva mediante CSS, por ejemplo, pues puedes hacer que la aplicación se adapte a la pantalla. Usualmente los tamaños estándar son, me parece, 360 por 480, las pantallas que se manejaron de los teléfonos en el mercado. Y ya de ahí hay otros que son como de 4.5 pulgadas en diagonal para ciertos teléfonos. Y las tablets, pues son de 10.1 pulgadas, las que hay ahorita. Entonces, pues lo ideal sería que fuera responsivo, o si quieren hacerlo fijo, pues que se apegaran al estándar de los display que tienen los teléfonos que están en el mercado. Vale, y aquí hay otra, déjame ver. Bueno, acá hay una que se respondía con esa misma. Y dice alguien, ¿el desarrollo de aplicaciones desde Firefox es solo para Firefox OS? En cuanto a la plataforma, no. Las aplicaciones de Firefox OS, como comenté, pueden correr también en Android. Lo único que necesitas es tener instalada en tu Android el explorador web de Firefox como una aplicación. Entonces, por ejemplo, la aplicación que hice del sable, yo la he probado en teléfonos con Firefox y en teléfonos con Android. Y en ambos respeta todas las APIs que utilicé, que en este caso son para audio y para vibrar. Entonces, aunque la API que estoy utilizando para vibrar no es nativa en Android, esta funciona.
puesto que el explorador web de Firefox sirve como un puente. Entonces, la mayoría de las APIs que tú utilices en Firefox van a funcionar también en Android. Entonces, se puede decir que por ahora, pues corren esas dos plataformas y para escritorio, siempre y cuando tengas instalado igual tu explorador web. Vale. Y que si se puede usar, por ejemplo, Angular, React o Node.js, por ejemplo, para Firefox OS. Sí, básicamente cualquier framework que funcione en una página web, que esté orientado al cliente, en este caso, pues por ejemplo un navegador, se puede utilizar. Todo lo que sea JavaScript, CSS, se puede utilizar, así como las librerías que mencionas, Angular, jQuery. De hecho, Firefox tiene varios frameworks orientados al desarrollo específico de aplicaciones, como por ejemplo hay una que se llama Building Blocks, que es para CSS, en donde ya vienen componentes visuales diseñados y tienen cierta funcionalidad. Perdón, se fue el audio. Entonces, como comentaba, Building Blocks ya tiene ciertos patrones de diseño, cierta usabilidad que tú nada más necesitas implementar. Entonces, si no eres un desarrollador web orientado al frontend, puedes utilizar esas librerías y hacer que tu aplicación pues sea responsiva a partir de un framework, tú dedicarte a lo tuyo. Entonces, cualquier framework web que funcione en una página web funciona en Firefox. Vale, bueno, pues con esta pregunta concluimos. Te agradecemos mucho, Paul. Muchísimas gracias. Ya sabes, ¿cuál es tu Twitter? Por ahí lo tenemos, ¿no? A la mano, en una Sí, pestañita es ahí. arroba guión bajo Penserhorne. Está medio mafufo, pero sí, se los pongo aquí. Ahí está. Guión bajo Penserhorne. Ese es mi Twitter. Quien gusta mandarme un mensaje, un tweet o algo. Hablar con Luis. Luis, ¿andas por ahí? ¿Estás vivo? Luis, ¿estás vivo? Bueno, Sí, ¿me oyes? me despido. Sí, ya te ¿Me escucho. oyes? Bueno, gracias. Le decimos rápido gracias a Paul. Gracias, Paul. Muchísimas gracias. Luis, ¿puedes compartir tu pantalla? No, a ustedes, Mi gracias por invitarme. pantalla. No, a ti, gracias. Sí, tu Sí, gracias pantalla a del monitor todos los web. asistentes que preguntaron y que estuvieron atentos. Sí, bueno, con esto terminamos. Gracias, Paul. Estamos en contacto, ¿vale? Te Sí, mando por claro. ahí un correito. Y muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Chicos, pues el día de hoy, en resumen, en lo que Luis se dijo. A Paul con Firefox OS. Si se dieron cuenta, bueno, pues es bastante variado. Recuerden que es un congreso donde estamos exponiendo varios temas que tienen que ver con el desarrollo móvil, porque queremos compartir con ustedes pues este tipo de temas, ¿no? Este tipo de desarrollo. En unos días, no recuerdo si mañana o pasado, nos toca a Luis y a mí, y también tenemos a dos personas más que van a venirnos a compartir. Entonces, estén atentos. Recuerden consultar la página de Escuela IT, escuela.it. Ahí está todo el horario, las charlas, quién las da y todo eso. Y lo importante del día de hoy, vamos a hacer un resumen rápido, si les parece, sobre preguntas. Ahí abajo está el Twitter de Luis Berganza, por si le quieren decir algo feo, arroba LL Berganza. Y el mío ahorita se los paso, ¿vale? Pero en resumen, Luis, si te parece, hacemos rápido lo de las preguntas genéricas que aparecieron. Sí, ¿Vale? es que da para otros 3 o 4 congresos, que es lo divertido, ¿no? Lógicamente, cuando enseñas una cosa de estas, siempre se van con más dudas y con más preguntas, y eso es bueno, ¿no? No, no es nada malo, al contrario. Sobre todo he visto muchas preguntas relacionadas, pues algunas con diseñadores, cosa que nosotros cada vez le damos más importancia en las aplicaciones móviles, porque hemos pasado de más o menos saber una aplicación, saber desarrollar una aplicación, y ahora estamos en ese paso de saber diseñarlas, darlas
un poco ese formato visual, tanto de usabilidad y de diseño, para que nuestra aplicación sea descargada, ¿no? O sea, ya sabéis que muchas veces pasamos por las aplicaciones solamente viendo el logotipo, ¿no? Entonces hay que tener también. De que os acerquéis al mundo de las aplicaciones móviles porque es una, bueno, pues una línea de mercado más a explotar y que os puede venir muy bien, ¿no? También tenemos preguntas de algo que cada vez está cogiendo mayor protagonismo, que es los juegos. En los juegos también puede dar para mucho todo este tema, es súper divertido, llama mucho la atención y todo el mundo tiene alguna idea o posibilidad de juego, ¿no? También yo creo que es muy muy importante todas las preguntas que se han hecho sobre esto. Muchísimas preguntas hemos tenido sobre el mundo de la multiplataforma. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es mejor? ¿Por qué insistimos tanto en nativo? ¿Y qué soluciones hay para multiplataforma? Etcétera, ¿no? También venimos hablando mucho tiempo ya sobre el mundo de la multiplataforma. Nosotros siempre aconsejamos nativo, por algo tan sencillo como que cada plataforma va a tener su propia identidad. No es lo mismo iOS, no es lo mismo Android, no es lo mismo Firefox y como veréis, en forma tiene su propia identidad. Y estaría únicamente tampoco incluso desarrollable unificar todas, porque estaríamos confundiendo a ese usuario final. Y siempre meteros esto en la cabeza, dependemos del usuario final. Nuestra aplicación no nos cuesta nada. Una vez que hemos hecho mucho esfuerzo para que nos descarguen, para que la gente nos conozca a través de marketing o a través de yo qué sé, de lo que vosotros queráis, que conozca nuestra aplicación, nos quitan de en medio en un segundo, o sea, no duramos nada, ¿no? En el teléfono del usuario. Por lo tanto, siempre decimos que el objetivo, el target, aquello por lo que trabajamos y por lo que hacemos las cosas, es para el usuario final. Entonces, creemos que merece todo el respeto, ¿no? Muchas preguntas también sobre las bases de datos, cómo se manejan, cómo enlazamos con bases de datos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? También mu muchas preguntas en esta línea, además para todas las plataformas, no hay ninguna en concreto. También muchas preguntas sobre frameworks, incluso frameworks específicos para cada plataforma. También todo un mundo, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta este mundo de los frameworks, entendiéndolo.